Amiga Gabo, oye, antes que nada, felicidades por ese estreno. Y déjame decirte que te ves delgadito, porque eso es un cambio de imagen, ¿o qué te gustó? No, amiga, la verdad es que estás bien. Tócale, papá. No, estaba haciendo mucho ejercicio, la verdad es que he estado entrenando mucho. He tenido ya un poquito más de tiempo, obviamente, por los ensayos de la obra, pero no he tenido que estar en un proyecto de novela, en donde estás todo el tiempo ahí. Y la verdad es que pues, estoy haciendo todo lo que me gusta, ¿no? Así que muy contento. Gabriel, ¿cuál es el precio que te ha tocado pagar a ti? Tiene que ver la obra para saberlo, pero varias cosas. Y finalmente creo que todos como figuras públicas estamos expuestos a pagar precios, unos más caros, otros menos caros, pero siempre hay un sacrificio que pagar, ¿no? Ahora que ya es muy rico, viste esta puesta en escena, ¿has hecho catarsis de todo lo que ha pasado por tu vida, ¿no? Justo me lo preguntaron hace rato y sí, sin duda alguna, cada vez que lo platicas, que lo dices, que te ríes de ello, lo vas superando, lo vas liberando y lo vas dejando en el pasado, ¿no? Y finalmente ya también el tiempo lo cura todo y hay que reírse de lo que pasa, ¿no? Y hablando de curar y madurar, también pues esta gran fotografía que nos pareció excelente con Geraldine en la primera comunión junto con tu hija, ¿cómo fue esa? Son momentos que se viven solamente una sola vez en la vida, ¿no? En la vida de nuestras hijas, y siempre hemos predicado con ese ejemplo de que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos por el bienestar de nuestras hijas, y fue la primera comunión, entonces cómo no gozarlo, cómo no disfrutarlo. La verdad es que nos conmovimos porque ya la primera comunión de Miranda, nuestra hija chiquita que ya están creciendo, Elisa fue con su novio, entonces de repente nos volteamos a ver y nos dijimos, caray, nuestras hijas están creciendo tanto y hay que valorar eso, y hay que valorar la vida. Pues con eso, ¿no? Con el saber que lo más importante para nosotros es que nuestras hijas estén bien, estén felices, y hemos hecho todo lo posible para que así sea. Como papá, oye, la madurez, que prevalezca el respeto, la madurez, el cariño que siempre va a haber, siempre vamos a estar juntos, siempre vamos a trabajar por el bienestar de los seres humanos que dependen de nosotros. ¿Y si la apoyaría si decide entrar a la casa de los famosos solitarios? Sí, claro, la apoyé ahora que entró en la casa de los famosos. Yo feliz de estar con mis hijas, feliz de apoyarla y Gabriel, ¿cómo tomó pues esta imagen? Porque también comentarios a favor y contra, pues tal vez en la reacción divina, ya que tiene que mostrar esta imagen a redes, a sociales. Ella lo tiene claro, sabe, pero lo que hacemos, lo que hacemos, lo apoya.